Hola niños y niñas, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Soy su maestra Cindy Stephanie García, laboro en la Escuela Ingeniero Manuel Aguilar de la comunidad de Villa Francis en el municipio de Intibucá, departamento de Intibucá. Espero que estén tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud y de toda su familia. Este día vamos a tener una nueva sesión de aprendizaje en el área curricular de Ciencias Sociales para el quinto grado. Pongamos mucha atención para que todos estos conocimientos sean bien adquiridos. Muy bien, el tema para este día es impacto ambiental en las actividades económicas de América. ¿Cuál es nuestra expectativa de logro? Reconocen la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente ante las actividades humanas. Muy bien, vamos a recordar algunas palabras y algunos conceptos sobre la clase anterior para que le demos seguimiento, ya que esta clase es seguimiento de la clase anterior. ¿Qué es el medio ambiente? Contesten allí en sus hogares. ¿Para qué nos sirve el medio ambiente? ¿Qué actividades económicas afectan el medio ambiente? ¿Saben qué son las zonas protegidas? Muy bien. Vamos a dar inicio conociendo el concepto de zonas protegidas. Un área protegida es una zona que ha sido modificada por la acción del ser humano y se encuentra protegida por el propio Estado y organizaciones privadas. Muy bien, las zonas protegidas, aquí mismo lo dice, son aquellas áreas donde el ser humano todavía no ha entrado del todo, no ha talado sus árboles, no ha cultivado en esas zonas y se protegen para que se preserven y tengan durabilidad, ¿verdad? Entonces, estos son zonas protegidas. Muy bien, áreas protegidas de América. América es la tierra de las maravillas y el misterio, el nuevo mundo. Le ofrece al planeta una muestra de cada uno de los biomas que hasta la fecha han sido identificados. Cuando hablamos de biomas, son aquellos ecosistemas característicos iguales, ¿verdad? Ya lo hemos conocido en la clase de Ciencias Naturales. Esta vez lo veremos del área social, que hasta la fecha han sido identificados como desiertos, selvas, bosques, tundras, casquetes polares, pastizales, manglares y arrecifes. De manera general, podemos darnos cuenta de que todos estos pueden ser encontrados a lo largo y ancho de nuestro continente americano. Aquí mismo lo dicen, nosotros hemos sido bien privilegiados de esta manera, ¿verdad? América es uno de los continentes que cuenta con más áreas protegidas porque tiene diferentes ecosistemas donde encontramos diferentes plantas, muchas especies de animales. La fauna es muy importante en las áreas protegidas, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos animalitos que están en peligro de extinción. Muy bien, dice que tan solo en América Latina la superficie protegida cubre más de 211 millones de hectáreas. Imagínense qué cantidad tan grande de áreas protegidas tenemos solo en Latinoamérica. Muy bien, vamos a conocer algunas áreas protegidas a nivel de América. No las vamos a ver todas, pero sí vamos a conocer algunas. Son muchísimas, pero en esta ocasión solo vamos a conocer 10 que están a lo largo, ¿verdad?, de todo el continente. El primero es el Parque Nacional Good Buffalo. Es el más extenso en Canadá, con una porción de 44.807 kilómetros cuadrados. Se localiza en Alberta y mantiene una importancia cultural e histórica al haber formado parte del asentamiento de comunidades humanas a finales de la última era del hielo. Muy bien, este parque es uno de los más importantes en Canadá y en América. Es
por eso que nosotros debemos aprender a identificarlos y localizarlos, ¿verdad? Entonces, este parque nacional está protegido en Canadá. Muy bien, el número 2, Parque Nacional de Yellowstone. Emblemático de los Estados Unidos y considerado el parque nacional más antiguo del mundo. Imagínense qué importante. El parque Yellowstone en Wyoming se ha convertido en uno de los sitios favoritos del turismo, que ama la naturaleza y la adrenalina. Este sitio de 8.983.18 kilómetros cuadrados posee ríos, cascadas, columnas naturales y aguas termales, por mencionar solo algunas atracciones, pero es quizá la enorme caldera lo que es más impactante. En la imagen nosotros podemos ver que esa es su caldera, esa agua, esos pequeños, pequeñas lagunitas son de aguas termales, aguas calientes. En este sitio, no solo en este sitio, nosotros podemos encontrar variedad en ecosistemas. Por ejemplo, hay aguas calientes, también hay agua templada y también podemos encontrar una fauna muy rica. Entre estos está los osos, ¿verdad? Los osos que habitan en este lugar también son parte de la protección porque también están en peligro de extinción, ya que antiguamente los cazadores iban por sus pieles, ¿verdad? Entonces los asesinaban y conservaban sus pieles, luego las vendían. Entonces, por eso este parque es muy importante para conservar. Muy bien, vamos a conocer la número 3, Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, Guerrero Negro, Baja California Sur. Este se encuentra en México. Es el área natural protegida más grande de México y una de las más grandes de Latinoamérica, con una superficie de 2.546.790.25 hectáreas y 450 kilómetros de litorales. Muy bien, en todo alrededor podemos ver esas bellas cascadas con muchos árboles, ¿verdad? Aquí hay abundante agua, se caracteriza porque tiene abundante agua y abundantes bosques. Entonces es una reserva muy importante a nivel de Latinoamérica porque es una de las más grandes. Muy bien, la Reserva de la Biosfera Maya, esta la encontramos en Guatemala. Es el área protegida más grande de Centroamérica, con una superficie de 2.112.914 hectáreas, que ocupa cerca del 19% del territorio nacional de Guatemala. Imagínense que son el 19% del territorio de Guatemala está protegido, porque esta es área protegida de este país. Y cuenta con más de 20 hectáreas protegidas. Podemos ver que también hay ruinas mayas, ¿verdad? Estos lugares, por ejemplo, en nuestro país, las ruinas de Copán son también un área protegida, porque allí no solo hay naturaleza viva, ¿verdad?, sino que también hay cultura, ahí hay antepasado, entonces por eso se preservan. Muy bien, el número 5, el Parque Nacional Volcán Poás. Es el parque nacional en Costa Rica que cubre un área de aproximadamente 65 kilómetros cuadrados. Muy bien, si nos ponemos a observar la imagen, nos daremos cuenta que hay como un volcán con agua y abajo hay un pequeño, más abajo hay un cráter más pequeño. Estos son, se diferencian porque uno es de agua caliente y uno es de agua templada. En algunas ocasiones se dice que este es misterioso porque si observamos la imagen están bastante cerca, pero uno es de agua caliente y el otro es de agua templada. Y podemos ver también sus enormes bosques, ¿verdad? Y que es muy importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a limpiar nuestro aire, nuestro oxígeno, que necesitamos para vivir, ¿verdad? Muy bien. El número 6,
son las cataratas de Iguazú. Une a dos gigantes latinoamericanos, Argentina y Brasil. En 1986 se convertirían en patrimonio natural de la humanidad, de todo el mundo. Y en 2011, una de las siete maravillas naturales del mundo. Estas cataratas, miren qué hermosas. Se dice que hay más de 215 cascadas en este lugar. Y podemos observar que es una maravilla natural. Hay abundante agua. Bueno, estas áreas por eso las protegen, para preservar la naturaleza y que no se extingan, ¿verdad? Muy bien. El Machu Picchu. Este ha sido incorporado a las zonas protegidas del mundo y registrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Está ubicado a 130 kilómetros del noreste del Cusco, en la provincia de Urubamba. El paisaje está configurado por una serie de cerros y montañas de gran pendiente. El Machu Picchu ha sido histórico. Nosotros podemos encontrarlo en varias. Si nosotros buscamos este lugar, nosotros nos vamos a dar cuenta que también es un lugar que atrae bastante al turismo. Primero por sus montañas, también por la cultura, ¿verdad?, que ahí vivía, que en Perú es muy importante, ¿verdad? También porque en este lugar se encuentran muchos tipos de tierra. Hay diferentes tipos de tierra en el mismo lugar. Si ustedes buscan e indagan, van a ver que hay zonas que parece un arco iris completo, porque su tierra tienen diferentes colores. Entonces también por eso se preservan, también porque hay muchas montañas y sus montañas son muy altas, como dice allí. Entonces, por eso es importante el cuidado de estas zonas. Parque Nacional Tierra del Fuego. El Parque de Tierra del Fuego es la última reserva natural de América del Sur, al final de la ruta carretera que atraviesa Argentina de norte a sur. Podemos ver que este parque atraviesa totalmente todo el país de Argentina. Muy bien, en este le dicen la Tierra del Fuego, porque en la primera imagen nosotros podemos observar que hay como columnas de humo, y es por eso que se le dice así, porque de repente salen columnas de humo y esto hace como que estuviéramos viendo, ¿verdad?, erupciones de volcanes o explosiones. Y la siguiente que podemos ver, que son lagunas, estas lagunas también son de aguas templadas y son muy importantes en estas áreas porque cuentan con mucha, con abundante agua. Muy bien, la reserva Futaleufú, con miles de hectáreas de flora y fauna protegidas. Esta reserva se extiende por la Patagonia chilena. Es atravesada por el río Futaleufú, que significa río grande, y se protegen allí especies nativas como el huemul, que lo podemos observar en la imagen en la parte de abajo, que se encuentra en peligro de extinción. Por eso también son importantes estas reservas, porque permiten que cuiden a la flora y la fauna de estos lugares. A pesar de ser un ecosistema pequeño, allí habitan muchos animales que se encuentran en peligro. Entonces, por eso son importante, ¿verdad?, de recordar que nosotros debemos cuidar a nuestros animalitos. Por ejemplo, en nuestro país sabemos que las guacamayas están en peligro de extinción, igual que el venado cola blanca. Entonces, por eso nosotros tenemos que protegerlos. Muy bien, el número 10, las reservas amazónicas. Es una gigantesca área protegida que alcanza más de 500 mil hectáreas. En este parque se protegen diversas especies gracias a su gran tamaño y a las diferencias en su constitución geográfica que permiten la coexistencia de diferentes suelos. Es considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. No sé si ustedes recuerdan que hace algunos años, creo que el año pasado,
Esta área protegida tuvo un enorme incendio que no lo podían controlar. ¿Por qué se preocuparon tanto por esta reserva? Porque se dice que esta reserva es un pulmón, por decirlo así, un pulmón para la humanidad, porque tiene tanta área de bosque que permite limpiar todo el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante preservar estas áreas. También, si nosotros vemos en la imagen, se parece un poco a una área protegida que nosotros tenemos en nuestro país, que es la biosfera del río Plátano. También nosotros preservamos la biosfera del río Plátano porque es muy importante y rica en vegetación. Muy bien, el bosque tropical de las Amazonas, que abarca gran parte del noreste de Brasil y se extiende hasta Colombia, Perú y otros países de Sudamérica, es el bosque tropical más grande del mundo y es famoso por su biodiversidad, porque viven muchas especies de animales y también especies de plantas. Está entrecruzado por miles de ríos, incluidos el caudaloso Amazonas, ¿verdad? Las ciudades aledañas con arquitectura del siglo XIX incluyen a Manaus y Belén en Brasil y a Iquitos y Puerto Maldonado en Perú. Es tan extenso que abarca varias zonas, ¿verdad? De varios países. Por eso la importancia de preservarlos y cuidarlos. Muy bien, ahora vamos a ir conociendo partes del mapa de América donde se ubican algunas áreas protegidas para que nosotros vayamos conociendo dónde están ubicadas. En América del Norte podemos ver diferentes colores: el verde oscuro, el verde clarito, el amarillo y varias tonalidades de verde. El primero dice: se observa natural. Es reserva natural estricta, esa no ha sido tocada por la humanidad, allí no habitan todavía personas. En verde más oscurito podemos encontrar los parques nacionales. Estos parques nacionales, que ya los habíamos mencionado, son aquellos que los cuida o los protege el gobierno de cada país o algunas organizaciones que se dedican a la preservación de la naturaleza. Están también monumentos naturales, áreas de manejo de hábitat y especies, paisajes terrestres o marinos protegidos, porque también hay áreas marinas que son protegidas. Por ejemplo, nosotros escuchamos de los arrecifes. Los arrecifes son especies marinas que se cuidan bastante porque también son muy buscadas para comercializar con ellas. Otro, las áreas protegidas con recursos manejados. Estas son muy importantes porque son cuando el gobierno les otorga una porción de estos territorios a los campesinos para que cultiven. Pero se les da medido, ¿verdad? No es que van a agarrar lo que ellos quieren, sino que medido, y de igual manera ellos tienen que proteger todo alrededor, aparte de lo que ellos les dan, ¿verdad? Y es por determinado tiempo. Muy bien, en América del Centro o Centroamérica, nosotros podemos observar el mapa y hay bastantes áreas protegidas. Pueden ser en pequeñas porciones, pero en su totalidad hacen de que nosotros tengamos, ¿verdad?, aire puro, conservemos algunas especies de animales, también que conservemos algunas especies de plantas, más que todo plantas y árboles. Como les mencionaba, en Honduras hay bastantes áreas protegidas. Si nosotros nos ponemos a investigar, lo vamos a conocer. Muy bien, en América del Sur hay bastantes áreas protegidas, pero más que todo, y la más grande, una de las más grandes ya la habíamos mencionado, y es la Reserva Amazónica, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar muy bien dónde se encuentran estas áreas protegidas para que cuando nosotros escuchemos alguna noticia o algo, yo sé dónde queda este lugar. Entonces, también concientizarlos a ustedes,
a que debemos de cuidar de todas estas áreas porque son tan importantes para nuestra vida y el desarrollo de nuestra vida, tanto de nosotros como de ustedes y como de sus futuras familias, cuando ustedes ya sean adultos, ¿verdad? Que ellos tengan esperanza de vida para que no se siga destruyendo la naturaleza. Muy bien. Ahora vamos a conocer un poco de información. Las áreas protegidas son creadas considerando las características naturales relevantes de los territorios, con límites geográficos definidos y como respuesta a las necesidades de conservación de la biodiversidad. Estas áreas son reconocidas por la conservación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica como una estrategia global para la conservación de la biodiversidad. Ya vamos a conocer y podemos observar el mapa que todos los hay diferentes ecosistemas y aquí están plasmados. Estos se conservan porque necesitamos tener esperanza de vida, ¿verdad? Muy bien. En este sentido, el compromiso internacional establece metas de protección de áreas terrestres y marinas que deben ser alcanzadas por medio de la implementación de sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativas y manejadas efectivamente. Además de la conservación de la diversidad biológica, se han planeado para las áreas protegidas otros objetivos para el aprovechamiento del potencial social y económico de estos territorios, lo que requiere la efectiva implementación y el adecuado manejo de estas áreas. Era sobre lo que les mencionaba. Si algún campesino le da una porción de estas áreas protegidas, ellos deben cuidarlas y solo tomar la parte que le dan, ¿verdad? No estar agarrando más, tampoco estar talando los árboles alrededor de las áreas donde les han dado para el cultivo o para otras actividades. Y si en caso hay alguna, bueno, como vemos ahí hay algún tipo de animales, entonces ellos deben de velar, ellos deben ser los guardianes de estos lugares. Muy bien, ahora vamos a relacionar las relaciones entre actividades económicas e el impacto ambiental. ¿Cómo nosotros perjudicamos el ambiente? ¿Cómo hemos venido destruyendo el ambiente? Dice, sin duda en los últimos tiempos el hombre tiene una función esencial en cuanto a los impactos en el medio ambiente y que hoy en día es una verdadera preocupación para la humanidad. Nosotros hemos escuchado que hay tanta contaminación que por eso hay tantas enfermedades respiratorias que nos afectan a nosotros los humanos. Nosotros mismos hemos sido quienes hemos destruido la naturaleza y por eso no tenemos pues manera de resolverlo si nosotros no ponemos de nuestra parte. En la imagen podemos observar que hay lugares, por ejemplo, hay una ciudad que está totalmente contaminada. Estamos viendo que hay mucha basura, puede ser en los ríos. En la siguiente son casquetes polares que se están derritiendo por el calentamiento global. Y el otro que es pues una playa, aparentemente una playa que está totalmente sucia, porque nosotros no tenemos conciencia de no tirar la basura pues en los ríos, sino que muchas veces hay gente que va por no pagar un lugar donde, perdón, un transporte para que se lleve la basura, pues la van a tirar a los ríos, a las fuentes de agua. Entonces esto no es correcto. Nosotros somos los culpables, ¿verdad?, de tanta contaminación en nuestro ambiente. Muy bien, ahora conoceremos las consecuencias del mal manejo de los recursos naturales. Una es la contaminación ambiental, que ya la mencionábamos, ¿verdad? Hay en las ciudades principalmente donde se encuentran las fábricas y también hay más vehículos, por decirlo así, entonces ahí es donde hay más contaminación ambiental y por lo que nosotros hacemos, botamos la basura en la calle y no tenemos conciencia de esto. Efectos sobre el aire, agua, suelo, flora y fauna. Cuando nosotros hablamos de esto, por ejemplo, en el aire, ya lo estamos mencionando, pues por el humo principalmente, ¿verdad? Es el mayor contaminante del aire.
El agua, cuando nosotros derramamos, por ejemplo, los pesticidas, hay gente que va a lavar a los ríos, las bombas con que fumigan y todo eso, entonces estamos contaminando el agua. El suelo, por ejemplo, este más en la minería. Hay mucha gente que se dedica a esto, ¿verdad? No lo hace con el conocimiento debido. Entonces, estamos dañando el suelo. Y también la gente que cultiva, ¿verdad? Hay que darle un tratamiento debido a las tierras. En la flora es cuando los árboles, nosotros talamos demasiados árboles y eso nos lleva a tener, ¿verdad?, repercusión en lo que es el mal manejo de los recursos naturales y que nos estamos quedando sin árboles. Y en la fauna, que generalmente es porque se cazan y luego venden o los tienen en sus hogares presos, por decirlo así. Entonces, allí, de esa manera, nosotros estamos afectando a la naturaleza. Los residuos y desechos sólidos, ya lo veíamos en las imágenes, muchas botellas, muchas bolsas, que eso nosotros debemos de evitar lo más que podamos en tirarlos o de estarlos utilizando. Por eso es mejor comprar una sola bolsa que nos ayude, por ejemplo, cuando vamos al mercado. Y así, entonces, así nosotros estamos preservando el medio ambiente. El cambio climático, ya lo mencionábamos, ¿verdad? Es uno de los problemas que nos atañe más en este momento, que podemos observar que hay días que llueve, hay días que hace mucho calor. Entonces, esto es el cambio climático. No tenemos definidas nuestras estaciones bien porque nosotros hemos perjudicado a la naturaleza. El calentamiento global, que también ya lo hemos visto en muchas noticias, ¿verdad?, que se están derritiendo los casquetes polares. ¿Por qué? Porque ya no hay suficientes árboles para que nos sigan dando, ¿verdad?, el aire que necesitamos. Y de esta manera el calentamiento aumenta. Cuando hay demasiada tala de árboles, aumenta. Y los incendios forestales también. El efecto invernadero también ustedes ya lo han conocido. Y ese es uno de los que más contamina el ambiente. La disminución de la capa de ozono. Nosotros sabemos que ha disminuido bastante la capa de ozono porque sus capas han sido rotas por tanta contaminación. La deforestación, que ya hablábamos, que es demasiada tala de árboles, y la desertificación, ¿verdad?, que demasiada población de árboles han sido dañadas y quemadas. Los incendios forestales, que sabemos que son bien comunes en la época de calor, y muchas veces por nuestras mismas manos, ¿verdad? Porque hay gente que les prende fuego. Y el incremento en la huella del carbono, ya también lo mencionábamos, esto es por debido a tanta fábrica, ¿verdad? También los combustibles vehiculares. Entonces tenemos que tomar conciencia. Ustedes que están pequeños tienen que ir empezando a reconocer de que debemos de conservar nuestra naturaleza para poder tener más vida, ¿verdad? Y para las futuras generaciones. Muy bien, ahora les vamos a dejar una tareita para que la realicen en sus casas, y es que van a realizar una lista de zonas protegidas en América y dónde están ubicadas. También escriba una lista de las actividades económicas que afectan el medio ambiente y qué debemos hacer para ayudar al medio ambiente. Estas cositas ustedes las van a escribir en su cuaderno también para recordarlas y practicarlas. Muy bien, mis niños, espero que tomen siempre todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud y que se queden en casita. No tienen que salir y reciban sus clases en casita.